¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es su programa favorito, el show de Benny Hill. Estamos transmitiendo en vivo martes, ¿qué es hoy? Martes 15. Martes 15 de noviembre. Martes 13, güey. Martes 13. Sí. Y son las 2 de la tarde con 4 minutos. Estamos transmitiendo desde la plataforma Facebook y esta es una producción de Red Knot. En los controles está el tremendísimo... El karateka número uno, el heredero de las glorias de Bruce Lee, la hiedra venenosa, Alfredo Sainz. ¿Qué de novedades, Alfredo? Todo serio. ¿Cómo estamos? Ya, tan fin, ¿Tan fin? ¿Tan fin de semana. Ah, no, no. ¿En serio este güey? No, no ¿tan? nunca. De serio? No creo que... Tuve una semana, un fin de semana muy ajetreado. ¿no? sí. Oye, luego cómo va con el camino secreto? Eh? ¿Aquí, ¿Cómo se llama aquí? ¿La entrada? Oye, muchos compromisos. ¿eh? <laughs> no entró no, la clave. Tuvo que. Tu, no. Tuvo que. Eh, te eh, tu eh, olvidó. Sí. No, pues ahí entré por donde estaba Search. ¿Y tú, tú también? Ni los empleados del municipio tuvieron tanta agenda como este güey Ah, sí. Muchos a compromisos. Ahorita que nos platique, a ver cómo estuvo. <laughs> Bueno, y como ya escucharon ustedes, aunque sea a lo lejos, porque le apagan el micrófono. Gritos, <laughs> Quiero saludar con gusto a esa voz cálida, pispireta, pispireta y sutil, porque no es nada gritón. <laughs> 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 Saludo con gusto a mi co-conductor y amigo. El encantador de grillos, el licenciado Fernando Villarreal. ¿Y Toñelo ¿Qué Así era que vean. Que llamó amor, cariño llegara, y amistad. Como si fuera foto de, de un tratado, ¿no? Así. Sí. Yo no sé qué relación esté más estrecha y más este, más cariñosa, la de Toño y tu servidor, o Mario y, y Cerrato. Hijo de la chingada, ¿no? Pues... O, o este. O, o, o ni la... Pepe de Madrid. <laughs> 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 o, 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 o el ¿La productor pi... y Jauregui. <laughs> Yo es que ahora Red Knot. Oye, ¿cómo trae agenda Red Knot? No, Note? hombre, qué barbaridad. <laughs> Red Knot era el vocero oficial de qué? No sé, ya, ahorita no supe si era de la, de la marcha, no supe si realmente era del INE, güey, o, o, de, o de la golondrina, o de Maru, o de Cerrato, ya una de esas dos. Si usted se quiere enterar paso a paso de lo que pasa con la golondrina del príncipe, este, pregúntele a Alfredo. Sí, no, a Red Not, güey, métase a Red Not, ahí sigue paso a paso, minuto a minuto, cómo trascendió la golondrina y la marcha del INE. Oye, un total espectáculo. Sí, sí, sí. sí. Los más, los más felices de la golondrina y de su príncipe, bueno, chigüenses, eh. Ah, sí. Galardonados bueno, con esa oportunidad mundial. Oye, pero si quieres, antes de, de comentar qué fue lo que pasó con el sí. fin de semana de estreno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Toño? Salud. ¿Salucita? Sí, de la buena, sí, ¿verdad? Sí, chingón. No se van a encabronar y se van a decir, oye, estos cabrones ya hasta las tazas traen. <laughs> ya tienen convenio. Y <laughs> 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 el que se quiere vengar, ¿verdad? Ah, sí. <laughs> Oye... Mi, mi Alfred, aquí ni, 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 ni quién nos voltea a ver, cabrón. <laughs> Acá estamos ahí batallando ahí para pagar la nómina de aquí, cabrón. Pero ahí te pasamos los spots que nos dio Maru para... <risa> <risa> a cambio del convenio, güey. Oye... ¿Qué onda? Eh, ¿Tuviste evento en, en la presidencia municipal? Sí, es que haz de cuenta que fui a, a la presidencia, mi querido Toño. Uh -huh. Y salí muy contento. Porque en el área de relaciones públicas, que ahí está Orlando Villalobos... Uh -huh. Ya ves que antes estaba en el deporte y luego, por ciertas sí. circunstancias, el operador número uno, ¿eh? Ah. eh en, la, en la campaña de, de Maro, cuando estaba para la presidencia municipal, güey. Y ahora, con Marco Bonilla, el flamante presidente municipal, está en relaciones públicas. Pero a lo que fui es que me enteré que ya el municipio tiene diferentes paquetes para diferentes actividades. O sea, como si tú te quieres casar, cabrón. Si tú el día de mañana tienes una piñata. Si tienes un baby shower, el municipio. Te el puede, detalle. sí, te conducción y te puede, hay diferentes paquetes, te los voy a platicar. Y viene a Doc, mira, si quieres tienes ahí una imagen. Fíjate nomás, viene a Doc, Carnal. Porque, pues ya la, la presidencia municipal es un, un este, se presta el 12 de octubre, güey. Hasta para hacer matrimonios, Págame, cabrón. Oficia Marco monilla boda civil, de uno de sus colaboradores. Y eh, oye, en y. El en el 12 de octubre. En el 12 de octubre, fíjate, casa el presidente municipal a uno de sus colaboradores, creo que es este el subdirector jurídico, güey. Pero, pues a toda madre, oye, ¿dónde nos podemos casar? No y es que ahí está el 12 de octubre, güey. Neta, cabrón. Neta, yo creo. En, fíjate, eh, tuve la oportunidad de trabajar en algunas administraciones municipales también. Nunca me di cuenta. Que oficializaron una boda en el 12 de octubre. Oye, viendo o sea, tanto. Y lo deja tú a un funcionario, güey. Palacio Municipal Sí ya se presta para eventos privados y de funcionarios públicos. Sí. Y luego ya, y ahí entras a Palacio Municipal, güey. Y lo dice, no batalle más, véngase aquí sus diferentes paquetes. Ahí <laughs> el paquete cepillín, güey. <laughs> que es para fiestas infantiles. <risa> <risa> Pa' que te amarres. Pa' que te amarres. Eh, y luego no, sí, sí. el paquete para bodas se llama José José, güey. Ah. O sea, ahí no hay pedo de horario, eh, gobernación, no hay pedo. Ah, no, pues ¿no? sí, si, podemos que lleguen a clausurar, ¿verdad? Sí, ahorita nomás tienen paquetes de bodas infantiles en, en bodas, eh, piñatas, güey, y showers y demás, güey. Oye, pues yo ando buscando dónde hacer la, la posada del punto G. Pues vamos a pedir el 12 de octubre. Sí, ¿no? ahorita te lo facilitan totalmente gratis, güey. Eh, los mismos empleados se acordan se, 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 de quitarle su trabajo, güey. Para pues, que ellos amenicen y hagan todas las actividades que se requieran para tu evento. Bonita chingadera. Mira, ponlo otra vez, mi querido Alfred. Nomás para que se den cuenta, esta boda, cabrón. Fíjate nomás. Fue, viene a DOCA una información que traes tú. Fue celebrada el viernes, güey. El viernes cuando arrancó oh, la flamante no. golondrina y su príncipe. O sea, también en, en, en día hábil. En día hábil, el día hábil. Mira. Oye, aquí el pedo es que la, 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 ni la burla, perdonan, güey. Porque obviamente el registro civil facilita, ¿y ¿cómo, cómo se puede decir legalmente? Le entrega un poder al presidente municipal para que pueda... Sí, se le delegan los poderes. ¿sí? Se le delegan los Así poderes es. para que él pueda casar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no hay ningún problema, pues eso, pero que lo hagan. En la presidencia municipal, cabrón. Sí, así es. ¿En o el sea, 12 de octubre. Que, que un presidente municipal case a alguien eso es, es común. Eso se ha dado este, varias veces. Pero como dices, tú es la primera vez que me toca ver que utilicen el, el Palacio Municipal y luego en, en día hábil para que pues para eventos privados. Sí, y luego el presidente dijo en una entrevista con, con tu hermano Juan Enrique que él no pudo ir a atender a los este ¿cómo se llaman? A, lo, a los manifestantes. güey Porque tenía una gente encabronada. Pues sí, sí estaba, tenía, sí estaba muy ocupado el presidente municipal. cabrón. Tres bodas, cuatro bautizos y, <laughs> y un chile colorado. <laughs> un chile colorado y dos chaguers. <laughs> Aquí en, en el 12 de octubre. <ríe> <ríe> Oye. Oye, la, pues, si, pues si las revistas del municipio venden publicidad, yo no dudo que también estén rentando. Tú dices que gratis. Sí, y no, gratis. Yo creo que sí lo rentan. Oye, y luego otra cosa, también con el debido respeto, o pues, sea, que a madre, que si es tu jefe el presidente, pues que te case él, ¿no? Por el gusto, que siempre se presta eso. Pero, cabrón, que tú mismo digas, ah, cabrón, se me antoja aquí en el 12 de octubre. <risa> <risa> no habrá? Oye, hay como 500 salones en la ciudad como para casarte. Oye, por la esposa, ¿no? <laughs> Oye, mi amor, seguro que en el 12 de octubre, güey. Sí, mi amor, aquí está pelada. Acá nos sale gratis y la chingada. Orlando Villalobos ya nos tocó el canapé. Mira, ¿dieron? Canapés, güey. Canapecitos al gusto. Ajá. Sopa de coditos, güey. Y bolobanes de atún. Bolobanes de atún. Bolobanes de atún. Ah. Ese pero, es uno de los que incluye el paquete, de atún. Pero eso no, eso no fue el problema. El problema fue cuando empezó dando el billete, güey. <laughs> 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 Ay, sí valió madre, güey. <laughs> <laughs> Pobre presidente, se este sentía que quitaba el saco, cabrón. Fíjate, así las actividades en el gobierno municipal con, con las instalaciones públicas, cabrón. Muy bien, el presidente municipal ah. de Chihuahua Marconi realizó la mañana de este viernes, fíjate, viernes por la mañana, sí. hábil. La unión de matrimonio de unos colaboradores del municipio, una ceremonia realizada en el salón 12 de octubre. No, pues felicidades a Jorge Aragón y Kenia Rocío. Oye, entonces, una invitación a todos los, a todos los que nos escuchan, a la comunidad en general. Si ustedes quieren realizar y no tienen algún lugar donde poder realizar su evento o no, a, o no tienen presupuesto. No tienen presupuesto. Eh, acudan a la presidencia municipal, directamente vamos a conseguir el teléfono de Orlando Villalobos, que es el de relaciones públicas, directamente acuda con él, él les va a facilitar alguno de los espacios públicos para realizar su evento. Excelente. Y si tienen la suerte de que alguna secretaria haya cumplido años o algo, pues le pedimos el ramo de flores que le manden para aventar el ramo, ¿no? para atrás. Oye, la neta, ¿tú ya has visto ese Tema. No, nunca. No. O sea, repito, eh, como bien dijiste, eh, están, investidos, día, ¿no? están investidos los alcaldes, los presidentes municipales para hacerla de oficial de registro civil. Pueden casar. Es, ha sido recurrente que casen, que casen gente, eso no es problema. Pero nunca me ha tocado ver que dentro del Palacio Municipal, Día Hábil, el Salón 12 de Octubre, que es para eventos públicos. Son el salón emblemático, Exacto. el más importante del municipio. Es como si te casaras el 25 de marzo del gobierno del Estado. Claro. Así es. Pues Fíjate, así, 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 los temas con las pachancas en el municipio. Vamos a, a ver sí, si. Pero no, todo se puede, güey? Ah, no, no, sí, no. En, no en estos gobiernos todo se puede, ¿tú <laughs> sabes? Oye, si no tienes inconveniente, mi querido producer, uh, repítenos los, los saludos, ¿no? Hierro Arcón, imagínate marchar junto con Fernando Baeza y Maru Campos, pena ajena. Híjola. <laughs> Oye, el, el zar de la democracia, don Fernando, Baeza. Todos traen el INE, pero clavado, ¿no? clavado sí, Antonio Asvedo, saludos desde Ciudad Juárez, México. Saludos, mi querido Antonio. Antonio. ¿Qué más? ¿Quién nos venden de Medina. Malmedina? Están esperando los saludos. Saludos ahorita, sí, ahí van, mi querido Meni. Rocío Pizarro, <laughs> hola, buenas tardes, saludos, saludos, Rocío. Juan de la Torre, agradecemos el interés de la de Chihuahua, capital, los boletos de la Golondrina y su príncipe están agotados. Dos. Otra vez. Gracias, Juan de la Torre, por tu Juan de la Torre es Ana Estrada, esperando con interés información. Saludos, gracias, Ana, un abrazo. Besos. Juan de la Torre, el, el saludo que pasó ahorita es este fotógrafo, creo que de Marco Bonilla, es formalmente empleado del municipio. Entonces, por eso, este procuro usar nuestra, nuestra página Ajá. para publicitar la, la golondrina. la golondrina? <risa> sí, madre. <laughs> ¿En serio? Ah, qué bueno. Él, él, él defiende la, la, este, la, golondrina. la, obra y usa, pues obviamente, nuestro. <coughs> nuestra, <laughs> nuestro programa porque sabe que que hemos hablado de él, o sea, esta es una señal de que obviamente el alcalde ve, ve nuestros... ¿A poco si sí nos verá, güey? Y ahorita ahorita vamos Hijo, a ahondar en el tema. Meta, si, si nos ve el alcalde, voy a ser el hombre más feliz de Chihuahua, <laughs> cabrón. ¿eh? Pues ponte contento. Ah, ok, ok. ¿Hay sorpresas? Hay sorpresas. No, ¿A dónde puedo ir para que me den informes sobre el paquete José José, hermano? A ver. Eh, no, con Orlando Villalobos ayer en el municipio. O si no, directamente le mandas un WhatsApp al presidente municipal y él mismo te, te, te contrata el paquete. ¿eh? Ahorita vamos a publicar aquí el número telefónico personal de Marco Bonilla. <laughs> sí. Bruno Domingo. García, excelente programa. Saludos. Saludos, no. mi querido Batman, que por cierto, alíate, hermano. Qué bueno que nos estás viendo. Es con el que corro, cabrón. ¿Ah, sí? sí? Castillo Carlos, son lo máximo. Gracias, Castillo. Un abrazote. un Abrazote. Y nunca cambien. Pues no le cambie. Ah, no, va no. <laughs> a Mientras que no nos hagan cambiar, todavía, Felipe Pedro. Sa, saludos de Santa Bárbara, Chihuahua. Saludotes. Municipio muy, muy tradicional. Carolina Hernández, saludos y bendiciones. Excelente programa. ¿no? gracias Carolina Pony Jaime saludos saludos a mi querido Pony Don José doña la Azteca presente Adriana Vaca hola hola Adriana Gael Jaciel saludos saludos Gael Castillo Carlos el mero mero de este evento es el Tony Meléndez ay jodido, de si es cierto a lo mejor viene dentro del paquete ¿no? viene dentro <laughs> depende del paquete que compres no. a él o a la gamero? ¿no? no. ¿no? <laughs> El caballo grado, Oye, ya no más falta que jauri les dé la bendición a los, a los del matrimonio. ¿Cómo se verá Javi con Sotana? El pastor Jauri. Hijo, la neta lo, es que están con las patas y hace rato así este vendiendo fotos, no ese que pone las fotografías hasta que escojas el paquete de las fotos, wey. neta wey, están con las patas. Bueno, wey. oye, pues onda? sí, te comentaba que, que como ya nos habían platicado, efectivamente el, el alcalde ve nuestros nuestro material y ah, te vamos. mandó saludos, wey, te mandó una indirecta muy directa, güey. Me mandó o te mandó. <laughs> oh, hay, guay, no una pequeña, parado, hay una pequeña diferencia. <laughs> yo, creo la, yo creo que a lo mejor me perdono un poquito más a mí que a ti. Claro. <laughs> Mira, ahí tienes unos videos, en, pero en, en tu en tu chat personal. ¿Cómo? Mira, ah, es que no te dije cuál. Pero bueno, bueno, el, son dos de Marco Bonilla. Mira, Marco Bonilla fue a, a uno de los programas donde se siente más cómodo. <laughs> Se siente tan cómodo como en su casa. Ay, lo fue a comer, ¿verdad? Su dinero le ha costado sí, que sí, sentirse sí, cómodo sí. ahí. El como... dinero público le cuesta buenos convenios ahí para, para que lo atiendan bien. Y miren, es, es, está bien que es el primero. Miren, antes de que lo pongas, Canel, pero me un contexto rápido. Estos videos, fíjate, son de una entrevista con Juan Enrique y, y me llamó... ¿Eso fue el viernes? Eso fue el viernes. ¿Antes o después de la boda? Eh, no, yo creo que después de la boda salió corriendo para allá <laughs> Y antes de la uh, Flamante inauguración de la Golondrina del Príncipe Pero nos llamó la atención, lo y comentamos Estuvo cabrón en la agenda del presidente Esto no, es el vier... <laughs> Del viernes Más no, cabrona que el de Alfredo se me hace. Sí. <laughs> Y entonces nos llamó la atención a Fernando Y a, y a, y a su servidor eh, Ver y escuchar Al alcalde molesto O sea como que sí le, le, le caló este. Con chilito. Sí, como que sí le ha calado toda la, la avalancha de críticas que ha recibido por el tema. Sin fundamento, ¿verdad? Sí, sin fundamento. Sin fundamento. Social. Entonces, precisamente por eso, le, le, le pidió a Juan Enrique que lo invitara para él aclarar cosas que le han estado criticando, pues obviamente desde el Círculo Rojo, el pueblo, el ciudadano de a pie, quien sea. Ha habido, han habido, han sobrado expresiones de, de repudio por entre deje, corralistas. De, dejen ustedes la, 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 obra, o sea, independientemente de la oración, las formas, las formas en que se dio este tema de la obra de la Corandrina en el Príncipe. Entonces, como que dijo Marco, ya estuvo, bueno. <laughs> no, no dijo, di, dijeron los medios, le pongo un hasta aquí, sí. aquí, un manotazo, <laughs> un manotazo la en la chica. mesa. <laughs> Juan Enrique. Invítame a tu programa. O sea, oye, oye Pero una vez con estas palabras ya voy a sacar, no. salir con todo. ¿no? Y que Juan Enrique contestó, oye, pero no me han aceptado la factura. No, 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 pero te voy a saturar todo lo que traes pendiente. Y miren, la primera aclaración. A ver, escuchemos. Escúchale. Tuvimos excedentes este año por más de 150 millones de pesos y hemos generado ahorros, eh, por ejemplo, en el CDFAM en 5 millones, en el, en el INPE creo que, si mal no recuerdo, por 6 o 7 millones en adquisición de medicamentos, estudios, etcétera en, y entonces, entre ahorros y excedentes, logramos juntar estos 15 millones de pesos que le corresponden al gobierno municipal, más los 2 millones 400 mil pesos que le corresponden al gobierno federal, vía pago de impuestos, ¿verdad? Y como tú dices, muy importante, quisiera aclarar algunas como algunos cuestionamientos, ¿no? Eh, porque luego dicen, es que sin, sin licitación alguna adjudicaron. Adjudicación directa, bueno, sí.

Así rápidamente, ahí va a ser una aclaración, pero fíjense incluso cómo es condescendiente y sarcástico eh, Y llama la atención, vea, bueno, porque pues para sarcasmos, este, nosotros que somos muy osicones, ¿no? ¿A poco sí se te Pero, da? pero, este, pero llama la atención que se, not se notó tan molesto de, de, sí. de, las, de, de, pues de las críticas que ha recibido Que le mandó un recado a los regidores y diputados y empieza, a ver, regidores sí. Hay una cosa que se llama ley sí, Y miren, oye, ¿sí esto? Ya tu micrófono o, o asienten los dos Sí, porque tú ya sí, no. Sí, ándale. Sí, porque ya este ya no jala, güey. Acércate acá, güey, para poder platicar así Bueno, ya, ya jala. Bueno, entonces te decía. Fíjate cómo va. Fíjate con qué, con qué sarcasmo y condescendencia le manda el recado a los regidores y diputados. Síguele, canal. Artículo primero. Con mucha caridad les digo. Que existe algo, regidores, diputados, que se llama Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Y lo mismo hay una ley federal. Bueno, esta ley establece en su artículo 73 que los entes públicos podrán contratar a través de procedimientos de imputación cuando menos a tres proveedores. O de adjudicación directa, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, y vienen algunos. ¿Cuáles supuestos se apegan a esta situación? Fracción número 13, ley federal. Los servicios contratados directamente con la persona que posee la titularidad por el licenciamiento <laughs> exclusivo de patentes vigentes sí, bueno. derechos de autoría <laughs> y otros derechos exclusivos ¿Sí? por tratarse de una obra de arte la Qué bueno que no da clases del de presidente cabrón, es la... una creación original, no hay otra en, en el mundo, entonces esto es bien importante aclarárselo a todos porque luego también he visto por ahí, pues algunos eh, comentaristas de medios de comunicación que con mentiras, con engaños, han querido confundir al público. El artículo 41 de la ley estatal. Esa, dice, esa, esa quedó. Las dependencias y entidades bajo que responsabilidad li? podrán contratar adquisiciones. Mira, eh, para dividirlo en dos, porque ese es el, el, el completo, se me hace. Ajá. este Bueno, primero. ¿Cómo? Pues lo ves como... A ver, regidor... Sí. Hay una cosa que se llama... La, y, o sea, como muy... No, no, como muy muy marcados los temas. Yo quiero más que este... No da clases el presidente en la guacha, ¿verdad? Güey? No, no creo. No. Si no bueno, porque, quién sabe. Porque, ya, ya. ya ves que la guacha a todos los grillos les da cátedra <laughs> y no, tiempo completo. No, se tenía... me hace que vas a tener tiempo completo. <laughs> Oye, pero fíjate. Eh, aclarando ahí ese punto. Él quiere, quiere brincar eh, el tema de la licitación. Él dice... No es necesario eh, hacer una licitación pública cuando, dice la ley, eh, es un producto o servicio exclusivo, especial. Que, que, no hay alguien más que lo ofrezca, uh -huh. que, que, es este el, el, autor o el dueño de la patente, ¿verdad? Claro. El claro. que lo. Entonces ahí este va, se vale, así sin licitación. Sí, y que, todo. Sí, está muy pelada así. Oye, quién le daría pero... clases de, 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 civil, contratos al presidente, <laughs> o Toniel Acosta, güey. <laughs> Administrativo quién le dio a Ramos Peña, la Andrés Varela ¿Quién cabrisa? sabe quién sería? <laughs> pero pero miren, eh, eh, ahí lo que les quería precisar, este, efectivamente esa es una, es una excepción que marca la ley para las adquisiciones. Pero no, o sea, no habla, la ley no habla de cosas este, desconocidas. Claro. No puedes tú comprar o adquirir cosas desconocidas. Sí puedes adquirir cosas exclusivas, que es diferente. Por ejemplo, si no sé, una empresa. Tesla uh -huh. de este Elon Musk, si Tesla saca un modelo de auto chingón, este. eléctrico. Y con un chip especial ahí de ahorro. Ah, no, pues esto me puede servir para mis vehículos oficiales. Y luego, este, ¿cuáles son las especificaciones? No, pues hay una ficha técnica, ¿no? Ah, mira, pues sí, sí, sí me sirve este carro de Tesla. Y luego, ¿cómo ha funcionado? No, pues que en tales estados de Estados Unidos ha pegado muy bien. Ah, ok. Entonces... Este, ahí, en ese, en, en ese supuesto, sí puede decir el presidente, oye, ¿hay alguien más que venda ese vehículo? Claro. No, no. es el único. Claro. Ah, bueno, entonces claro. va a una adjudicación directa. Cómprele a Tesla todos los vehículos que necesito. ¿Por qué? Pues porque sí, ya sé en qué consiste, si es lo que yo requiero, y ya sé que hay casos de éxito en, en, ese, en, en ese vehículo. Ahí sí, efectivamente, no hagas una licitación. Uh -huh. Compra a Tesla porque es el único que ofrece eso que te sirve a ti. Pero en el caso de la golondrina y su príncipe, eh, es, es, es una obra que no, no sabes si realmente eso es lo que quieres. Claro. Nunca se ha presentado, cabrón. Claro. Oye. Es, es claro, desconocida, totalmente. es inédita. No puedes tú destinar 40 millones de pesos en algo que no conoces. Así es. Oye, y aparte, muy pendejo en la forma de diseñar un programa, muy falta de criterio. Lo que se debe hacer ahí, en mi punto de vista, es un planteamiento y abrir una cartela de decirle a toda la comunidad cultural: Oye, tenemos una bolsa de 40 millones de pesos de tantos excedentes y tantos ahorros, sí, y eso muy... que contradice totalmente con todo lo que dice la gobernadora y gobierno del Estado, güey. Aquí está en esta bolsa de 40 millones de pesos: venga toda la comunidad cultural de todas las ramas de las bellas artes, presenten proyectos. Y seleccionaremos a los mejores proyectos que reúnan ciertos requisitos, güey, para ir a destinarles el recurso para que colaboren. A ver, tanto para pintura, tanto para el cine, tanto para lo que son, ¿no? Pero no, pues así que pelada, güey. Sí, exactamente. O sea, sí, él, no quiere, él quiere alegar que, que, sí, que sí está dentro de esa excepción de la ley, porque dice, pues ni modo que invita a quiénes más. La golondrina es única en el mundo. Pues sí, pero, o sea, no debió haber dicho, a ver. Todos los productores vengan y cotícenme cuánto maría la golondrina. Pues no, no obviamente. No, no, es no más Alberto Espino, pero sí pudo haber hecho lo que estás comentando. Tengo esta bolsa y es más, no sé por qué chingados, pero tengo ganas de gastarme 40 millones en un solo musical. <laughs> vengan y presenten sus proyectos y Ajá. el mejor de los musicales, pues a ese le doy. Ajá. Pero no, o sea, él eh, de alguna manera dijo eh, Chihuahua necesita eh, en, en cuanto a los eh, satisfactores culturales. Eh, Chihuahua necesita la golondrina del príncipe. Tengo que comprar la golondrina del príncipe, güey. Claro. Pero si no nadie la conoce. Oye, y lo otro punto en el que dicen los pseudo periodistas o qué dijo? Seuro, pseudo como, comunicadores. comunicadores o pseudo analistas lo que sea. Sí. El pseudo, ¿eh? la etiqueta. O sea, entonces, ¿en qué, en qué, qué, qué mal más, qué más se ha informado? ¿En qué aspecto tú catalogas que se ha informado más de la comunidad Desde de, de nuestro punto de vista? No pues, eh, yo creo que te tiró así la pedrada. <laughs> que, porque, no, 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 que no. porque este pinche programa no somos periodistas no, entonces, <laughs> y andan contando mentiras decía sí, sí, sí. mira si quieres continúa, continúa. En el canal para, para ver también en lo que va a decir porque ahí fue una pedrada de, de la, la información que hemos sacado de los contratos de sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres o de adjudicación directa cuando de nueva cuenta no existan bien esos servicios alternativos o sustitutos técnicamente en el mercado, eh, perdón, técnicamente razonables o bien que en el mercado solo existe un posible oferente, como es este caso. Sí, posible. Pues bueno. los <laughs> supuestos de la ley. No estamos incumpliendo la ley, esto tiene que quedar muy cl claro. Uno, no somos corruptos, no hay moche, no, ¿No es cierto no, que me estás dando a mí un no. solo peso por esta obra. No, no, no. <laughs> no, muy complicado, pues no, sí. ¿verdad? No. Oye, ¿No? O, o incluso capaz de que efectivamente no hubo moche, pero a ver, ¿quién puede, de veras, no tienes que ser un genio para entender que si no hubo moche por medio mínimo, si fue un pago de favor. Por, o, sea, o sea, cabrón, totalmente de acuerdo. estás dando un contrato de 40 millones Ah, y resulta que es a Federico Elías el que siempre financia las campañas <laughs> sí, del PAN. Qué casualidad, sí. el zar de la cultura. Pero bueno, les comentaba, no sé si, si nos dimos a entender, o sea, el, esto que alega Marco Bonilla de que sí él podía, que él pudo haber hecho sin ser ilegal de dar una adjudicación directa, porque como pues, el único que le puede ofrecer la golondrina y el príncipe es Alberto Espino, entonces sí se vale. Pero, a ver, ¿por qué la golondrina y el príncipe? ¿Por qué esa? ¿Por qué esa? Habiendo tanta cartelera y tanta oferta cultural en todas las o sea, artes. ¿Cuál es el argumento que dice? Es que... La golondrina es lo que necesita Chihuahua. Exactamente. Wey, Nunca se había presentado. Exactamente. El viernes pasado apenas conocimos. No sabíamos si iba a ser una obra buena, una obra mala, una obra adecuada, etcétera. Entonces él dice: Es que nadie más en el mundo lo ofrece, pero ¿por qué esa? Exactamente. Échale, mi querido Alfred. Okay. Mi gypsy. Bueno, ¿no están solos? No, no Eso. estamos solos. <risa> <risa> Es por la que tenía más gasto en coreografía, en la escenografía, este, por lo del. Dicen el monigote que ese, adicionalmente creo. a los 34 millones pagamos ah, ¿sí? 9 millones de pesos por difusión en el Instituto de Cultura. Pues mienten otra vez, mienten. Mira, pero lo esto, que no se escuchó ¿verdad? es que a poquito mienten antes de eso, Carnal, dijo: aclarado, Los pseudo. Es muy importante Mira. Porque estos mismos, pues, pseudo comunicadores, <laughs> este, dicen. Que adicionalmente a los 34 millones pagamos 9 millones de pesos por difusión en el Instituto de Cultura. Pues mienten otra vez, mienten quienes han dicho. Eres esto, mentiroso, sí, sí, mienten que fa tanta falsedad. Porque, pues sí, hay 9 millones de pesos que se han pagado desde el Instituto de Culturas para promover. FOMAC, la cuarta edición, 810 mil pesos. Referencia norte el festival que sucedió en agosto, 1.321.000 pesos culinaria y el festival vaquero y el ficu por 1.789.000 pesos la apertura del cine del y 263 mil la muestra municipal de teatro 492.000, mil la polca monumental por 1.525.000. millón mil la eh, el festival de los de los la feria de los huesos en la michoacán capital por 738.000 mil eh, y eh, la, la del Tour de Visita a los museos, perdón, por 3, 738 mil, la Feria del Hueso por 300 mil, y pues todo el, el pago de producciones justamente de audio y video para las campañas de promoción que se han hecho por 860 mil. Es decir, no es cierto que se ha usado un peso más en la difusión por parte del Instituto de Cultura del municipio. Entonces, son mentirosos quienes afirman esta situación es una mentira tajante ¿va? esto también quiero que quede mucho muy claro qué acuerdo y a ver pseudo comunicador como es mentiro? mentiroso <risa> <risa> oye tan somos tan mentirosos que tuvo que aclararlo ¿verdad? Sí. Porque sí, sí. si no fueras mentiroso, pues qué chingados tengo que aclarar, Ajá. ¿no? sé, pues, ¿no? o sea, Si no importara. Ahora, como si hubieras dado en el clavo. Sí, sí, sí. Ajá. Ese par de barbones y de Puro monigatos, pues, que chingados hay que aclarar, ¿no? Oye, necesidad? producer, ahí en el, en el grupo. Espérate, está... Ah, perdón, me está perdón. Está mandando chingado, mensaje. Pues es que le interrumpe uno. Mira, ahí en el... Hay una imagen con el círculo más grande, fíjate. Dice él... Sí. Esos 9 millones de los que hablan estos pseudocomunicadores, sí. de nomás falto decir del punto G, este <laughs> Oye espérate, cuando está explicando el presidente, muy atento Juan Enrique, sí, 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 sí. sí. <laughs> tiene toda la razón. Esperando presidente. que dijera Mira. <laughs> Mira. Ahí dice eh, en, en el círculo grande, bueno, de hecho, fíjate que es el ejemplo ¡Ah, del casualmente es el ejemplo del, del contrato a Juan Enrique ah, López. Juan Enrique, o sea, ajá. él dice primero, hey, no, no es cierto que pagamos nada extra para la con el del príncipe. ¿Y quién lo invitó a hacer la aclaración? Juan Enrique. Juan Enrique. Ajá, ponlo por ponlo. favor, este, mira, dice ahí. Este, ¿cuál es son, cuál es el objetivo de, del, del contrato? Dice, a efecto de que realice la contratación al servicio de espacios publicitarios bla, 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 para transmisión de actividades y eventos culturales uh, del Instituto de la Cultura. lo Ya dice que van a ser 400 lanas, O sea, no viene específico lo que él quiso especificar. Digo, tampoco dice que para la Golina del príncipe, ¿verdad? Obviamente. Pero, pero no necesitaba publicidad la Golina Pero ¿verdad? no, pero <laughs> no dice lo que. lo que él este, eh, todo, toda la, la aclaración que él quiso hacer. Pero, fíjate. No creo que se necesite ser muy mal pensado. Eh, ahí tienes otra foto, hermano, donde viene el final, ya la firma de, de Juan Enrique López y del Instituto. No, eso no. Ahorita hablamos de ese otro tema. Mira, ese dice por el prestador. Eh, la directora del instituto. Ajá, listo. ¿no? Y a ver, abajo viene quién es el prestador, que es Juan Enrique López. Aquí, digo nomás, lo, lo digo. Eh, no, ese es el, el, el original. Mira, pero no lo quites. Fíjate, ese es el Alberto Espino. Se ¿sí? Alberto Luis Espino y la peña. Ese es el contrato original de la Golondrina del Príncipe. Sube sí. la poquito, Alfred, para ver la fecha nomás, que es el, que es el subrayado. Fíjense la fecha. A los 10 días diez, del mes de junio, de junio. se firmó el contrato eh, principal de la Golondrina del Príncipe. Sí. Ahora, eh, ahora sí ponte el otro, por favor, canal. El del círculo. No, 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 el, igual las firmas, pero son dos los que le lo mandé. Mira, ah, okay. ese, fíjate, el de Juan Enrique, lo, a los 13 días de junio. Ah, cabrón. Ya, mira, hasta me abajo. ¿Qué coincidencia? Trabajo, fíjate, este, ahí, ahí está. Entonces, dice Marco Bonilla que no es cierto que los 31 contratos a los medios de comunicación son para la golondrina, pero curiosamente, la golondrina se firma el 10 de junio y el 13 de junio <laughs> es Ajá. cuando. Cuando firma los 31 contratos a los medios. O sea, era para otra cosa, ¿eh? Sí, sí, los 9 millones adicionales, ajá. coincidentemente. Era para otra cosa, pero, pero coincidentemente fueron tres sí. días. Tanta diferencia. Y, y tanta era la falsedad de, la, de los documentos que presentas, wey, Pues que tenía que ir a aclararlo, ¿verdad? Sí sí, sí, sí. Oye, espérate, tener que ir a aclarar mentiras y tener que ir a aclararle a unos pseudo periodistas, güey. Ah, cabrón, pues que a toda madre. <laughs> Imagínate cuando sean verdades Y, y sean actores leales, pues está cabrón No, ¿no? ¿qué va a ir a hacer? ¿no? no, va a tener que ir con López Dóriga No, ¿pero qué dijo? Oye cabrón, aquí me vacuno a Toda madre, voy con Juan Enrique Y ya tengo la bendición papal No, no es que lo que se dice Con Juan Enrique es Totalmente cierto ¿no? Bueno, pues ahí están los documentos para que vean Quién es el que miente, este, si el alcalde O estos pseudocomunicadores. Por cierto, a mí me gustaría que aclarara otra cosa Sí. Y este, aquí le, le pongo a, eh, el otro inicio de contrato, mi querido producer, con, con el círculo más chiquito. Sí. Mira, te voy a platicar algo que a lo mejor poca gente sabía, pero les va. Fíjense, el contrato más jugoso de esos 31 sí. fue por más de un millón de pesos y fue para un, este, un medio que se llama Referente, Periodismo Referente. Perdón, es el único de los 31 contratos que llegó al millón de pesos. Sí. Digamos que el segundo más este, jugoso fue de 560, o sea, este fue casi el doble del segundo lugar. O sea, llamó mucho la atención que de los 31 contratos que otorgó eh, la presencia municipal, este específicamente haya, haya sido el doble de los demás más, este, más favorecidos. ¿Por qué lo comento? Les, les hago la siguiente explicación. El periodismo referente resulta eh, que es un medio o una página que surgió en el sexenio César Duarte. Ajá. Por ahí, en el 2012. Es referente. Más, ajá, por ahí, en el 2012, más o menos, nace esta página y nace precisamente con el, el objetivo de golpear a, a César Duarte. Se juntan algunos amigos panistas y, ¿sabes quién era el dueño o el principal promotor de esta página? No me digas que Federico. Lía. No. No, no. Era este Jorge Cruz, el, el que. El presidente de la Coparmex. La Coparmex. ¿verdad? Ajá. Jorge Cruz lanza este, esta página y empieza a invitar a panistas. A incluso a periodistas que sí. fuera que estuvieran en contra de Duarte, como ajá. los Baez y así. Los empieza a invitar para que participen, para que si pueden apoyen, sí. y este, para que le pasen carnita y material. ¿Y porque es inconcebible, no puede Porque querían, tanto? querían, sí, querían este, madrear a ah, César ah, Duarte. Ajá. Pero es Jorge Cruz el, el, el que el que lanza esta página referente, el dueño de esta página. Ajá. Desconozco y eso lo aclaro, si todavía es el dueño, pero sí este ya recogí tres testimonios que me dicen que él fue el que sacó esa página. Bueno, pues esta página fue la más favorecida en, en estos contratos de cultura. Le dieron más de un millón de pesos por la golondrina del príncipe y platican ustedes a la gente Cabo. quién es el suplente, el presidente municipal suplente de Marco Bonilla. Pues Jorge Cruz. Jorge Cruz. El, pa es. el papá del que les comentamos es el, el presidente municipal suplente de el actual presidente. Oye, pues todo queda en familia, güey. No, no está cabrón. Oye, pues se pagan a toda madre los favores, wey? Sí. Sí, pues bien, bien, de bien, de este, de bien, bien, valorando. oye, bien correspondido. Entonces, los empresarios hacen una actividad mediática política que participan desde en contra de César Duarte, y ahora ellos son los más beneficiados a ser suplente del presidente municipal y son los que reciben este mayor contrato para promocionar la golo. El mayor por mucho, ¿eh? O sea, el, 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 el que le siguió de él, de ese referente. Se le dieron 500, 560 mil pesos. Oye, pues está toda madre ser empresario así, está pelada, ¿no? Oye, pero todo lo que estamos diciendo es en base, o con base, perdón, a, a, lo a, 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 a los presento. contratos. Y pues se enoja Bonilla, dice que somos mentirosos, güey. <laughs> Saliste muy, fui muy, muy boca larga, güey. <laughs> pues pinche portal de transparencia, el mentiroso, güey. Ludy <laughs> okay. Rentaría, los felicito, muy buen programa, saludos. Gracias, gracias Ludy, besos. Victoria Lafon, Marco no dará clases de derecho, me siento en el kinder. Pues para que veas, mi querida, Vic, ¿cómo está la cómo, la, cosa. la generación. Guillermo Alarcón y el que traje en el municipio cuando lo corran tendrá que seguir viviendo en un Chihuahua saqueado por sus jefes. Así es, Guillermo Felipe Sa, el que defraudaba al de los salones, Eduardo Barba Rubio, es compadre de Bonilla y tiene muchos primos ahí en gobierno con. No sé quién es Eduardo, que no le Peñón, qué fue lo que dijo de medicamentos, porque aquí en el hospital general no hay ni madres. Así es. Candelario González, espanista ¿qué podemos esperar? Es una etiqueta. Víctor Han informado mal sacando a luz los trapitos del Prezi. -sí. No saben que esto es un espectáculo de buena fe. Pues sí. Cuando dice Maru que ella no es corrupta, dice Malboro que los cigarros no causan cáncer. <laughs> Carlos Hernández, ¿cuántas necesidades de la ciudad? De Ejemplo, los semáforos no funcionan y gastando dinero en una obra de teatro. Y. José Alberto Orozco García, ¿es el tremendo Chocoyet? ¿O Sí, tremendo Chocoyet. La mañanera municipal lo expone pseudo comunicador. Así es, me Imagina pagar millones a medios y de que nada sirve que tengas que irte a defender solo, fíjate, buen Así punto. Es. Todos los millones que se gastan. Francisco Javier Valdés López, saludos a la mochila, alias Maru. <risa> <risa> Mochilas, dice, ¿verdad? Marco te sé que hasta le ponen su vinito rojo al lado. ¿Será que puede pistearnos de trabajo? El alcaldeso. Al alcaldesa. Será Petrus. Ándale, a lo mejor. Petru, ¿eh? Petru Me es... Marco, todo se... Aquí todo se puede. Todo se vale con estos. Guillermo Alcón. No tardan los hackers del FBI en <laughs> borrar estos documentos <laughs> de transferencia. Pues sí, fíjate, no lo dudes. Víctor Lefón, aprenda, por favor. Los está educando el presi Sí, es parte de. Andri Adriana Bacano, está muy bueno el chismecito político, pues eso... Gracias. Nomás eso se trata este programa, Adriana, puro chisme. Oscar Vázquez, licenciados, ahí los visito para invitarles unas salitas. Pues, bueno, buscar. para las salitas, mi Arriba, Juárez. Yo creo que Pedro quiso decir saludos, pero como ha de andar yo creo ya pisteando, dijo salidos. ¿Sali salidos, mis <laughs> leaks, saquen toda la ponzoña, Pedro Chávez. Arturo Arturo, no pagan a la listación 2022, híjole la pues así las cosas, ¿verdad? Con, con el tremendo Marco Bonilla. Bueno, ¿y luego después pues, qué pasó con la agenda del presidente del viernes? ¿Cómo ah, estuvo pues, el, el cañonazo cultural de la, tan esperada la golondrina del príncipe? Broadway en Chihuahua. Broadway en Chihuahua. <laughs> Vayan los chihuahuenses, es un espectáculo de primer mundo. Pendejos los que no fueran, ¿eh? Ah, no, claro. <laughs> de, lo que no, no, iban, o, de lo que se iban a perder. Pendejos o desafortunados, no porque desafortunados. por ejemplo nosotros no alcanzamos boleto. No. Es que, cabrón, mal llegas el lunes, te tienes que levantar a las cinco de la Volaron. mañana y vuelan, güey. Ya para las ocho y media ya no hay nada. Pues anunciaron llenos totales. Con y platillo. De esta gran puesta en escena, más de 13.000 mil personas asistieron el primer fin de semana de La Golondrina y Su Príncipe. Eh, entre líneas, más de trece mil personas asisten al primer Pero fin de semana. Pero todos manejan la misma cantidad, Fíjate, fíjate no, no, y no la es misma redacción. Eh, supera La Golondrina y Su Príncipe, eh, los trece mil espectadores en su semana. O sea... Este. No, no le pagaron a los medios, dice Bonilla, que es una mentira, que le pagaron a sí. los medios para publicidad, pero, sin embargo, la reacción, si se fijan, es la misma, es el mismo boletín para ellos. No, no, todos tienen. están más de 13 mil, el preferente de semana, el de su príncipe. Ajá. Oye, ahí déjala también. Oye, el viernes, que. Pues era el morbo, Yo creo que. El de, el de la cosquilla para saber que, cómo había la, la, la participación. Porque, pues. Abiertamente dijo el gobierno municipal, la gobernadora, todos que pues era un espectáculo de 100 mil personas, ¿no? Los que van a llegar hasta el tope. 80 o 100 mil. No les dieron los números, pero. No, bueno. no, no, pero bueno, a eso es a lo que iba. Pero a partir del viernes, pues yo estuve monitoreando absolutamente igual que tú, yo creo que todos los chihuahuenses, viendo cómo estaba la participación de, de, de los chihuahuenses a acudir a esta obra. De todos estos medios, todos, todos, todos. La principal fotografía era el escenario. Uh -huh. el escenario. Yo creo que ahí eh, asumían, si tú estás haciendo 12 horas mínimo, 8 mil personas, la visita entre 8 mil personas que acudieran para cubrir esa meta, ¿no? De las de las 100 mil personas, güey. Pero te digo que es imposible. Le, cabe, le caben 4 a, 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 como, como... Bueno, a la, entonces si tú dices que le caben cuatro o 5 mil, pues la mitad es 2.500, yo creo que a esta obra, si mucho fueron los 2 mil o 2.500, sí mucho, wey. sí mucho por cada, el viernes, güey, que era la hora. ¿Cómo estaría el tema, cabrón, que yo quisiera que me taparan la boca? Bro. No hubo una sola fotografía, una sola, cabrón, fotografía de panorámica de ver todo el espectáculo, el escenario de la gente que convocó. Yo sí vi gente en las gradas y en las gradas más o menos se veía dos que tres huecos vacíos porque si subías hasta el tope no hay ni dónde chingados sentarte. Pero la sala, el área de atrás donde iban a poner la pantalla que dicen que se descompuso y que no funcionó la, la pantalla italiana, güey, toda esa zona estaba completamente vacía, güey. Totalmente. Y sabes en qué te voy a dar el punto de vista, a ver si coincides conmigo, de que por qué estuvo a Medio Chile la participación de la ciudadanía en esa obra. Porque no acudió la gobernadora a la inauguración. Si fuera un gitazo si hubiera estado al boom como lo vendieron y como lo expresaron todos los medios de educación, ¿tú crees que la gobernadora se iba a perder ese tipo de espectáculos? No, Cuando pues... era la principal promotora junto con el presidente municipal después de los 35 no, millones de pesos. Hubiera ido ella a que le aplaudan y a que la feliciten. La ovacionaran y toda la gente... Pero como contenta, obviamente ¿verdad? no se llenó, pues bien, como, como bien dices tú, no se llenó, pues dice la gobernadora de... No, ni madre, ¿Tuviste no voy? alguna pa fotografía panorámica? Eh, sí subió una marco bonilla, pero no del 100%, agarró el ángulo donde se veían las áreas llenas, ¿verdad? Sí, que nomás se veía hasta el fondo las gradas. Pero, pero como, dices, como dices, las gradas, había algunos claros, había este, incluso un buen amigo que también nos acompañó una vez aquí, este periodista de, de cultural, de los temas culturales, Carlos Urquidi, eh, él, él estuvo narrando, estando ahí, eh, en, en, de viva voz, ahí en, en su muro, dijo, estoy totalmente solo. En estas pinches gradas y luego ¿no? frías, sí. vacías y que no sé qué. Entonces, bueno, la, la, las zonas VIP las preferenciales sí se llenó. Entonces, ese ángulo lo agarraron. Pero las gradas había huecos y como bien dices, atrás todo el sillado que pusieron, totalmente vacío. Era un, era un universo de sillados más grande que donde estaban las gradas. ¿no? Y, de y, aforo. y el día de la inauguración. Cabrón? Y, y aparte el día de la inauguración y luego... Te la voy a rematar. Y el sábado y domingo, pues ni, vacío. El sábado y el domingo, aparte del tema vacío, ni una foto de todos los medios de los 18, 20, 30 medios de comunicaciones locales que promocionaron la obra, ni una foto enseñando la asistencia a la gente. Ni una. Yo quisiera nomás que nos taparan la boca a los mentirosos y a los pseudo periodistas, que aparte ni periodistas somos, ¿verdad? ¿no? Pero pseudo periodistas, güey, de que tapen la boca nomás con una sola fotografía. Vale más la imagen que mil palabras, cabrón. Claro. Entonces, triste porque defendieron. Yo creo que no sé les falló la estrategia, le vendieron mala información al presidente, güey. Triste que la ciudadanía, pues no, entonces no está hecha para este tipo de espectáculos. O, o el frío, o lo que tú quieras, güey. El punto es: de que si ni siquiera alcanzaron boleto mucha gente, eh, porque se supone que se vendieron como Por bueno, eso, se repartieron estrategia. como pan caliente. Y luego hubo camiones, ¿eh? ¿Aparte? Hubo camiones. ¿Preséntale o sea... los camiones, güey? No, y aparte, pues parte, no parte de todos los acarreados que hubo en camiones fueron, y eso mismo lo dijeron los, los agentes de publicidad, eh, que habían que llevaron a niños de cinco albergues. Uh -huh. Oye, llegaron temperaturas de la chingada en la noche, y ahí sacan a los pobres chavalos a que rellenen el, no, no, el no, teatro, güey. No. Y ahora, Palomar. Qué bueno que tengan los niños la oportunidad de presenciar ese tipo de espectáculos. Pero la neta como niño hasta aburrido se les hace, güey. Sí, totalmente. Hasta, hasta aburrido sí. se, se les hace el tema. Yo para mí le pongo una muy mala estrategia de, de, de movilización o de convocatorio, lo que sea, porque si ya estás pagando esa cantidad de es para que la gente los aproveche y la gente no se prendió para aprovechar el tema. Ahora, yo he escuchado muchos comentarios que dicen, hasta en diferentes medios de comunicación abiertamente, que la obra pues no les gustó. No. No, no, yo, yo también, bueno, no he ido, espero alcanzar boleto para ir y poder dar una opinión mía, mía, pero las opiniones que, que recogí, eh, los, los mejores piropos que, que me platicaron que tiene la obra, es primero para las voces y segundo para los músicos. Pero el 100% de las opiniones que, que me dieron de gente fuera de la política y la comunicación y todo, de digamos de ciudadanos. El 100% estuvieron de acuerdo en que la obra está pesada, cansada o aburrida. Uh -huh. Hubo alguien que me dijo, ya está muy plana. O sea, hubo gente que me dio más detalles, pero todos coincidieron en que la, en que el, en que la historia pues, está cansada, güey. Uh -huh. o sea, está aburrida, uh -huh. está mal hecha. Hubo gente que me dijo, oye, el escenario se veía padre, que el pinche zapatote y el, y el príncipe. Una persona pues, me dijo, no es eso. Y los otros me dijeron, estuvo muy amontonado. Y luego hoy en la mañana tuve la oportunidad de, de, de platicar con, con un maestro catedrático de Bellas Artes, sí. de, de precisamente de, de, la, de la carrera de artes escénicas. ¿Corralista o morenista? No, pues no. La no, Del crimen, del, del, crimen, crimen, del, del crimen. crimen. del criminal, criminal. Sí, un, un criminal catedrático de Bellas Artes. Y ese sí se dejó caer con del más crimen críticas. cultural. Del crimen. No, así se dejo caer con más críticas. Este de, de. De. Pues que la obra realmente. Que ya después le. le, le invitaremos a que, que alguien lo diga para no decirlo nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Este. Que, que haga una crítica. Invitaremos a algún crítico de teatro, pues, para que platique la obra. Pero por lo pronto, eh, me parece la lamentable. ¿Cómo? En la barra hay un maestro de teatro, ¿En cuál barra? Ah, sí, sí, sí. Víctor, uh, sigan a Víctor el Ruiz, por cierto. Sí, aquí en, uh -huh. en, Red en la Note. barra aquí de Red Note. No, pero Red Note acuérdate que tiene que <laughs> hablar bien de la golondrina. <laughs> ah, sí. Entonces, el golondrino. Sí. <risa> <risa> <laughs> Oye, pues así las cosas, güey. Entonces, eh, no se llenó ni el viernes, el sábado y el domingo, pues obviamente menos. Ajá. Y, uh -huh. y qué podemos esperar para el siguiente fin? No, pues hay que esperar a ver cómo corre la situación, pero yo me voy y me despido con lo que mal empieza, mal acaba tristemente. Muy bien, pues nos vamos, les agradecemos el favor de su atención. Eh, este cabrón nos quiere cortar que porque le debemos dos meses de renta. Pero pues. <laughs> Nos Oye, seguimos. pues mañana nos vemos porque tenemos más información, lo dejamos para mañana, lo del INE, lo de la, 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 la marcha, marcha por la democracia y la defensa del Instituto Nacional Electoral y dos que tres temas ahí en continuación con el municipio y no se pierda la ciudadanía, si tienen un evento infantil, boda, baby shower, acuda al gobierno municipal. Ahí todas las instalaciones, el espacio físico es para toda la ciudadanía. Ahí les pueden celebrar y diferentes paquetes para celebrar sus, sus festejos. Y después de los saludos que nos mandó el presidente municipal, yo no sé ustedes, yo sí me voy extasiado. extasiado.